Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Es martes 10 de abril. Los mercados españoles reanudan hoy su actividad tras cuatro jornadas festivas en 417 puntos básicos. Un repunte que se mantiene a pesar de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, mostrara su confianza en la recuperación de la economía española. Además, está por ver cómo digerirán el recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad que anunciaban ayer el gobierno con el objetivo de lograr una mayor racionalización, eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos. Asimismo, ante el anuncio de las próximas reformas en sanidad, desde el Partido Socialista consideran que es deplorable este debate en el PP. Insisten en que la sanidad será gratuita para todos. Yo solo me quedo con la gratuidad de la que habla la ministra de Sanidad y me planteo también las reformas que ha impulsado y que quiere impulsar la ministra Ana Mato. Y las palabras del señor de Guindos las enmarco en una reflexión de carácter personal. Pero que tengan en cuenta que el modelo es el que es y ha funcionado muy bien, más allá de que haya que hacer ahorros y ajustes, que hay que hacerlos, ahorros, se pueden hacer, pero ha funcionado muy bien. Y B, que ha sido un modelo muy consensuado entre todas las comunidades autónomas, las fuerzas políticas, por tanto que ese modelo debería cuidarse. Es la niña de los ojos de nuestro sistema público, de nuestros servicios públicos, sin duda, y hay que cuidarlo. Sobre los presupuestos generales del Estado han hablado esta mañana la portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Mar Moreno. La socialista ha mostrado su preocupación por los recortes anunciados en materia sanitaria y de educación, anunciando que estos repercutirán en las cuentas regionales. Mar Moreno responde al número 2 del PP andaluz, Antonio Sanz, y asegura que tanto el Gobierno actual en funciones como el nuevo de coalición serán responsables y cumplirán con los objetivos de estabilidad y reducción del déficit. La reforma laboral comenzaba hoy su tramitación parlamentaria en el Congreso, donde la oposición ha pedido al Gobierno que modifique el contenido de la norma y que abra el diálogo social con los sindicatos. Una petición que coincide con el envío de una nueva carta elaborada por Ignacio Fernández Tocho y Cándido Méndez a Rajoy para que retome las negociaciones ante el éxito, dicen, de la huelga general. Los representantes sindicales no se rinden ante la negativa del Gobierno de cambiar la reforma y exigen a Rajoy que ponga en marcha un gran consenso político-social por la reactivación de la economía y la creación de empleo. Y el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha insistido este martes en que su formación mantiene los compromisos que adquirió con Andalucía en todos los sentidos. Durante su intervención, tras presidir la primera reunión del Grupo Parlamentario Andaluz tras las pasadas elecciones en Isla Antilla, Huelva, Javier Arenas se ha referido a la apuesta por las infraestructuras y el plan de costas. El líder del PP andaluz ha recordado que en los últimos 4 años el Gobierno de Andalucía ha sido líder en recortes sociales. ¿Qué ha pasado en los últimos 4 años en Andalucía? Pues mirad, el actual gobierno de la Junta de Andalucía es líder en recortes sociales en toda España. Que se sepa, líder en recortes sociales en toda España. En los últimos 4 años en Andalucía, los recortes sociales han superado los 6.000 millones de euros. En educación, en sanidad y en política social. Felipe Juan Froilán usaba una escopeta cuando sufrió el accidente en la casa familiar de su padre en Soria, lo que está prohibido por la legislación española que impide el uso de armas de fuego a menores de 14 años. El hijo de la infanta Elena ha sido intervenido y se encuentra estable. El accidente que ha sufrido el nieto del rey, Juan Carlos, es un claro incumplimiento de la legalidad vigente que prohíbe el uso de armas a menores de 14 años. A partir de esta edad y hasta los 18 es necesaria además una licencia de armas especial otorgada por la Guardia Civil y el estar bajo la tutela de un adulto durante la utilización de dicha arma de fuego. Y ya están listos los borradores de la renta 2010. Se prevén 19,4 millones de declaraciones en esta campaña de renta, de las cuales 15,2 millones serán a devolver por un importe de más de 11.000 millones de euros. La atención en oficinas comenzará el 3 de mayo y se mantendrá hasta el 30 de junio, último día de la campaña de la renta. Este año la principal novedad de la campaña de renta es que se puede obtener el borrador de forma inmediata a través de internet o del teléfono desde hoy y hasta el 30
30 de junio. De este modo, no se tiene que esperar a recibir el borrador en el domicilio. Y miramos al ámbito internacional porque Siria pone contra las cuerdas el plan de paz de la ONU. El régimen sirio ha enterrado con intensos bombardeos el acuerdo de 6 puntos propuestos por el enviado especial de Naciones Unidas y la Liga Árabe Kofi Annan, que preveía que a partir de este martes los tanques y las tropas de Bashar al-Assad se retirasen de los bastiones rebeldes. La muerte de más de 150 personas, según la oposición, las posiciones de los rebeldes y el régimen sirio alejan por momentos la posibilidad de poner en marcha este plan en Siria horas antes de que se cumpla el plazo. Todo esto y mucho más se lo contamos de inmediato, pero antes toca hacer también un repaso por toda la actualidad deportiva. Saludamos para ello a Hugo Vaca, que bueno, nos va a hablar de muchas cosas y sobre todo, no sabemos todavía nada porque acaba de comenzar ese partido muy interesante, Barcelona-Getafe, ¿no es así? Así es, efectivamente, un Barcelona-Getafe que tiene sobre todo el punto de interés por lo que está sucediendo, esa reducción de puntos referente al Real Madrid. Guardiola no ha querido meterse en la euforia que está viviendo todo el barcelonismo y ha hecho un aviso a navegante. En la rueda de prensa que protagonizaba ayer, el técnico catalán hablaba de que hay que trabajar mucho y correr más todavía, y en este caso reír menos. Es una seria advertencia para mantener la tensión. Por su parte, el Real Madrid tiene ante sí un difícil compromiso, el clásico o el derbi madrileño con el Atlético de Madrid. Los de José Mourinho entrenaron hoy, mañana lo van a hacer nuevamente, con lo cual no hay lista de convocados, están absolutamente todos disponibles los futbolistas del Real Madrid ante un Atlético de Madrid que tiene la posibilidad de tener de baja a 2 piezas fundamentales y que le pueden ser, como es el caso de su máximo artillero. El Granada Club de Fútbol también se encuentra en una situación, podemos decir, cómoda después de esos victorias y esos triunfos que le dieron esa posibilidad de alejarse de los puestos de descenso de categoría. Abel Resino puede contar con muchos de los integrantes de la plantilla en la convocatoria, que lleva 19 futbolistas porque David Cortés ha sufrido una reacción alérgica y será duda hasta último momento. Y hacemos un breve repaso por otros asuntos de este día. Altadi se suma a la subida de precios con un aumento de 25 céntimos en sus primeras marcas de cigarrillos como consecuencia del nuevo marco fiscal aprobado por el Gobierno. El PP andaluz acusa a la Junta de llevar a cabo recortes brutales en políticas sociales en la comunidad. Solo el pasado año, asegura Sanz, se produjo un recorte de 1.700 millones de euros. En Asturias, el escrutinio de los votos llegados del exterior cumplió los requisitos que exige la ley. Así desestima la Junta Electoral el recurso presentado por Foro. Los inversores regresan al mercado tras 4 días festivos por la Semana Santa y lo hacen manteniendo la desconfianza sobre España, tanto en la renta fija como en la variable. La prima de riesgo de España, que mide la diferencia entre lo que se paga por el bono español a 10 años frente al alemán, continuaba en la apertura del mercado por encima de los 400 puntos y a las 10 ya estaba en los 415. Al mediodía ganaba otros 5 puntos. Se trata de una peligrosa cota alcanzada el último día hábil, el pasado jueves, cuando se colocó en 407 puntos y que no se tocaba desde noviembre pasado. Su máximo lo registró el 22 de ese mes, cuando marcó 468 unidades. Así las cosas, el interés que tiene que pagar España a los compradores de deuda se situaba a esa hora en el 5,8%. En la bolsa tampoco hay tregua. El IBEX 35 abría con pérdidas superiores al 1% y trata de no perder los 7.500 enteros. En el resto de parques europeos también se extiende del rojo. La peor parte se la llevó Italia. La economía española no necesita un rescate en este momento. La economía española lo que necesita en este momento es implementar las reformas, es llevar a cabo el ajuste fiscal que hay que llevar a cabo e implementar, como decía anteriormente, las reformas que quedan pendientes y garantizar su sostenibilidad.
En números rojos, este es el aspecto del parque madrileño tras 4 días de inactividad. Los nuevos recortes anunciados por el gobierno no han calmado a los mercados españoles. La bolsa abría hoy con fuertes caídas y la prima de riesgo se disparaba a máximos anuales en 417 puntos básicos. El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, cedía a los 30 minutos de la apertura un 1,9% hasta los 7.515 puntos, lo que supone un nuevo mínimo anual y la posición más baja desde marzo de 2009. Ignoraba así los mensajes que lanzó ayer el gobierno al anunciar nuevos recortes en sanidad y educación, con los que pretende ahorrar 10.000 millones de euros este año. La prima de riesgo, que mide la desconfianza que genera España a los inversores, escalaba hasta los 417 puntos básicos, el máximo desde noviembre pasado, mientras que el bono español a 10 años cotizaba en torno al 5,9% de interés. El motivo, el temor a la ralentización económica en Europa y, en especial, las dudas sobre la capacidad de España para cumplir con el objetivo de déficit establecido para este año en el 5,3%. Unos mercados que no parecen impresionados por el recorte de más de 10.000 millones de euros en educación y sanidad anunciado ayer por el Gobierno, con el objetivo de lograr una mayor racionalización, eliminar duplicidades y la eficiencia en la gestión de grandes servicios públicos. Los presupuestos generales del Estado y las medidas fiscales no lograron calmar la semana pasada a los mercados, que siguen apuntando a España en el punto de mira. Desde el PSOE piden la comparecencia inmediata del presidente del Gobierno y el Partido Popular deja claro que la sanidad será universal y gratuita para todos. En declaraciones a Radio Nacional de España, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguraba que es partidario de que se paguen los medicamentos en función del nivel de renta y anuncia que la reforma sanitaria estará lista en un plazo de 2 semanas. Pero que tengan en cuenta que el modelo es el que es y ha funcionado muy bien, más allá de que haya que hacer ahorros y ajustes, que hay que hacerlos, ahorros, se pueden hacer, pero ha funcionado muy bien. Y ve que ha sido un modelo muy consensuado entre todas las comunidades autónomas, las fuerzas políticas, por tanto que ese modelo debería cuidarse. Es la niña de los ojos de nuestro sistema público, de nuestros servicios públicos, sin duda, y hay que cuidarlo. El PSOE, como ven, defiende la sanidad, y sobre los presupuestos generales del Estado también se ha hablado esta mañana en Andalucía. La portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Mar Moreno, se ha referido a ello. La socialista ha mostrado su preocupación por los recortes anunciados en materia sanitaria y de educación y ha anunciado que estos repercutirán en las cuentas de nuestra comunidad. Mar Moreno responde al número 2 de los populares andaluz, Antonio Sanz, y asegura que tanto el actual gobierno en funciones como el nuevo de coalición serán responsables y cumplirán con los objetivos de estabilidad y reducción del déficit. Entendemos que el gobierno de coalición, desde luego, aporta no solamente estabilidad, sino también un mayor nivel de confianza que podrá hacer mucho más sólido y más fuerte a un gobierno progresista en Andalucía. Moreno ha señalado que el pacto con Izquierda Unida tendrá en cuenta también la realidad presupuestaria de Andalucía y ha aprovechado para mostrar su preocupación por los presupuestos que el Gobierno central pretende aprobar para este año. Se va a producir un impacto, y un impacto desde luego muy serio, en los presupuestos de la Junta de Andalucía, y evidentemente este impacto obligará a tomar decisiones presupuestarias. No concreta en qué se traducirá este impacto, porque asegura la Junta necesita conocer más datos sobre los presupuestos. Moreno critica que el Gobierno central haya anunciado recortes de 10.000 millones de euros en sanidad y educación únicamente con una nota de prensa. Y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, y la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, se han reunido hoy durante hora y media en la Moncloa para abordar la gravedad del momento económico, así como las reformas y los ajustes que se aplicarán en este contexto. Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que mantiene Sánchez Camacho con los responsables del Gobierno desde el comienzo de la legislatura. Se han centrado en el ajuste del déficit y la agenda de reformas, aunque también ha dado pie a hablar sobre las finanzas de las autonomías. Sánchez Camacho ha defendido que el Gobierno central debe garantizar la liquidez de las autonomías y en especial la de Cataluña, han informado las mismas fuentes de Moncloa. En el encuentro también ha servido para conversar sobre el próximo Congreso del PP catalán, que se celebrará los días 5 y 6 de mayo y que clausurará precisamente la vicepresidenta del Gobierno, según han confirmado fuentes de Moncloa. Y cambiamos de asunto, porque todo ello este martes en el que la oposición
Oposición ha pedido en el Pleno del Congreso de los Diputados la retirada de la reforma laboral, que el jueves someterá a debate a la totalidad en la Cámara Baja y que hoy comienza su tramitación parlamentaria. En una jornada en la que los socialistas recuerdan al Gobierno que modifique la reforma y abra el diálogo social con los agentes sociales, que insisten en llegar a un acuerdo con el presidente Rajoy a través de una tercera carta en la que reclaman un gran consenso político y social por la reactivación de la economía y la creación de empleo. Y en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Rosa Díez, de UPyD, ha hecho hincapié en la extrema gravedad de la crisis económica que atraviesa nuestro país. No creo que sorprenda a nadie que valoremos desde Unión, Progreso y Democracia la situación política, económica y social que vive España en este momento como una situación de extrema gravedad. Estamos en una situación, diría que dramática, desde el punto de vista político y económico. Estamos a punto de ser formalmente intervenidos, porque intervenidos ya estamos. Rescatarnos no pueden. No hay dinero para rescatar una economía como la española, pero creo que corremos el riesgo de ser formalmente intervenidos. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha insistido hoy en que su formación mantiene los compromisos que adquirió con Andalucía en todos los sentidos. Durante su intervención, tras presidir la primera reunión del Grupo Parlamentario Andaluz tras las pasadas elecciones, hoy en Islantilla, Huelva, Javier Arenas se ha referido a la mejora de los accesos a las playas al tratarse todas estas medidas de prioridades para la provincia que serán demandadas por el PP, el grupo, el líder y el Parlamento Andaluz, ha enfatizado. También ha insistido en que el Partido Popular va a apostar por la realización de la carretera Huelva-Cádiz, por los hospitales comarcales y por la reapertura de la mina de Río Tinto. El líder popular ha recordado que en los últimos 4 años el gobierno andaluz ha sido líder en recortes sociales con más de 6.000 millones de euros. ¿Qué ha pasado en los últimos 4 años en Andalucía? Pues mirad, el actual gobierno de la Junta de Andalucía es líder en recortes sociales en toda España. Que se sepa, líder en recortes sociales en toda España. En los últimos 4 años en Andalucía, los recortes sociales han superado los 6.000 millones de euros en educación, en sanidad y en política social. Y el proyecto de reforma de la Ley de Costas llegará a las Cortes antes del verano. Así lo ha anunciado el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado. Entre los ejes para la legislatura está la aplicación de las concesiones del uso de dominio público costero más allá de los 30 años, así como la obligación a los concesionarios a ser corresponsables en la conservación del lugar donde ejercen su actividad. Arias Cañete ha justificado esta reforma ya que considera que la ley vigente no ha sido capaz ni de proteger el litoral ni de satisfacer los derechos de los ciudadanos al generar inseguridad jurídica. El colectivo que representa a los propietarios de los chiringuitos han pedido al concejal de Salud y Consumo, Carlos Sánchez, la inclusión de estos en el plan de playas que el equipo de gobierno está diseñando de cara al próximo verano. Sin embargo, esta actuación no se puede llevar a cabo hasta que la Administración Autonómica regularice la situación de estos establecimientos que han sido catalogados como ilegales. De no haber metido en el plan de playa los chiringuitos, yo le hago hoy aquí una propuesta a la Junta de Andalucía. Yo modifico el plan de playa y que la delegada se comprometa, tras la modificación de ese plan de playa, como ha dicho, pueda dar autorización a los chiringuitos. Desde luego, si la Junta de Andalucía está dispuesta a hacerlo, yo también, por parte del Ayuntamiento, estamos dispuestos a modificar nuestro plan de playa, pero vaya por delante la autorización de la Junta de Andalucía. En la actualidad, más de 40.000 familias en Andalucía dependen de este sector tan importante también para el turismo. 1.300 de ellas son de Almería. Y miramos a Asturias. La Junta Electoral Central ha desestimado finalmente el recurso presentado por Foro Asturias contra el escrutinio del voto emigrante en las pasadas elecciones autonómicas del 25 de marzo. 331 votos que dejaron un escaño más para el PSOE en detrimento de la candidatura de Francisco Álvarez Cascos. Los resultados de las elecciones autonómicas asturianas ya son definitivos. Y lo son porque la Junta Electoral Central ha desestimado el recurso presentado por Foro de Ciudadanos sobre el escrutinio del voto de los residentes ausentes. Así pues, el escaño que se disputaba esta formación y el PSOE cae definitivamente del lado socialista.
la Junta Electoral Central estima desproporcionada la petición de nulidad del conjunto del voto emigrante que había planteado la formación liderada por Francisco Álvarez Cascos. El miércoles la dirección del foro se reunirá para decidir si presenta un contencioso electoral contra esta decisión. Ya están listos los borradores de la renta 2010. Se prevén 19,4 millones de declaraciones en esta campaña de renta, de las cuales 15,2 millones serán a devolver por un importe de más de 11.000 millones de euros. La atención en oficinas comenzará el 3 de mayo y se mantendrá hasta el 30 de junio, último día de la campaña de la renta. Este año la principal novedad de la campaña es que se puede obtener el borrador de forma inmediata a través de internet o del teléfono desde hoy hasta el 30 de junio. Así no se tiene que esperar a recibir el borrador en domicilio. Tampoco se necesita el certificado electrónico para obtener el borrador. Se solicitará el número del NIF, el dato de la casilla de la renta 2009 y un número de teléfono móvil para recibir información. El contribuyente que no lo obtenga por internet lo recibirá por correo a partir del mes de mayo. Aquí está. Así adelantas tu borrador y tu devolución. Renta 2011. Un esfuerzo en común. Agencia Tributaria, Gobierno de Y Altadis ha decidido incrementar los precios de sus principales marcas de cigarrillos, Fortuna, Nobel y Ducados Negro. Ya cuestan 25 céntimos más como consecuencia del nuevo marco fiscal aprobado por el Gobierno, según la resolución del comisionado del mercado de tabacos publicada en el Boletín Oficial del Estado. Tras los cambios aplicados por el Gobierno, la industria ya auguraba alzas en las cajetillas de cigarrillos de entre 20 y 25 céntimos, al considerar que la modificación del impuesto sobre las labores de tabaco suponía un aumento de la presión fiscal. Y más cosas, la compraventa de viviendas acelera su caída interanual al 32% en febrero respecto a 2011, hasta un total de 30.745 operaciones, de las que más del 53% se realizaron sobre viviendas nuevas y el 46% sobre inmuebles de segunda mano. Según ha informado el Instituto Nacional de Estadística, el retroceso de febrero es superior al del mes anterior, cuando la compraventa bajó un 26%. Desplome en la venta de viviendas que lleva ya un año entero de caídas consecutivas. En febrero la venta de viviendas cayó un 32% comparado con el mismo mes del año anterior. Se realizaron 30.745 transacciones según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El descenso se produce a pesar de la rebaja del IVA que grava la vivienda del 8 al 4%. El 85% de los inmuebles que se vendieron era vivienda libre. Y entre nueva y usada, las ventas se dividieron casi al 50%. Fueron algo más las cifras de vivienda nueva. Por zonas, Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana sumaron el 60% de las operaciones. Los habitantes de Rasquera votan hoy en referéndum si aceptan acoger una plantación de marihuana en terrenos del municipio, aunque la pregunta de la papeleta no hace alusión ninguna al proyecto y se refiere genéricamente a la aprobación de un plan anticrisis. El ayuntamiento ha defendido reiteradamente la plena viabilidad jurídica del proyecto, con el que confía en crear 40 puestos de trabajo y ganar hasta 1,3 millones de euros en 2 años. Rasquera vota hoy sí o no al plan anticrisis de la localidad, que incluye la creación de 2 empresas y la cesión de una finca de 7 hectáreas del Banco de Tierras del Pueblo a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo. El objetivo, plantar cannabis en 2 invernaderos de 1.000 metros cuadrados cada uno. Aunque el consumo sería para los socios, el apoyo del pueblo permitiría al ayuntamiento cobrar 1.300.000 euros en 2 años, con lo que se liquidaría la deuda municipal y se crearían unos 40 puestos de trabajo entre directos indirectos, pero el pueblo está dividido. No va a traer nada bueno, es una opinión mía y de mucha gente como yo en ese pueblo también que opina igual que yo. Entendemos que ha votado que no, entonces. He votado yo y mi familia ha votado que no. Sí. Porque he votado que sí, porque lo quiero para el pueblo, porque esto pues va a dar beneficio al pueblo, ¿no? Y al dar beneficio, pues mejor que se quede aquí en el pueblo que vaya a otro sitio. Porque el pueblo este dice que está muy empeñado el ayuntamiento, pero no es de ahora, que es de detrás ya. La controversia ha traído notoriedad a Rasquera. Hasta medios de comunicación franceses y coreanos se han hecho eco.
Del resultado que se obtenga hoy no solo dependerá la continuidad del proyecto, sino también la del Gobierno municipal, que ya ha advertido que si la consulta no obtiene el 75% de votos favorables, dimitirá en bloque. El hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, Felipe Juan Froilán, ha sido operado de urgencia en un centro clínico madrileño tras disparársele accidentalmente en el pie derecho una escopeta de pequeño calibre en su domicilio familiar de Soria. El accidente que sufrió el nieto del rey, Juan Carlos, es un claro incumplimiento de la legalidad vigente que prohíbe el uso de armas a menores de 14 años. A partir de esa edad y hasta los 18 es necesario además una licencia de armas especiales otorgada por la Guardia Civil y estar bajo la tutela de un adulto durante la utilización de dicha arma. Por el momento, el juzgado de guardia de Soria, que recibió el parte de lesiones del hospital donde fue atendido el niño, no ha ordenado a la Guardia Civil que investigue los hechos que han dejado al pequeño malherido. Era una de las imágenes más esperadas. La reina visitando en este hospital de Madrid a su nieto mayor, Felipe Froilán, herido accidentalmente por un disparo. Acompañada por la infanta Elena, ambas se mostraron muy sonrientes y comentaron a los periodistas que el niño se encuentra bien. Felipe está bien. Felipe, ¿no? Sí, Felipe está muy bien. Ya ha pasado el susto, ha pasado ya el susto. Sí. Está bien. Sí. ¿Qué le han dicho los médicos, doña Elena? Doña Elena, ¿qué le han dicho los médicos? Está ya jugando con su móvil, el padre, muy bien. E incluso trataron de quitarle importancia al suceso. Con los niños siempre pasa eso, los niños siempre te pegan sustos. El nieto mayor de los Reyes, de 13 años, deberá permanecer en este centro unos días hasta que se recupere de las heridas que le provocó en el pie derecho el disparo de una escopeta de pequeño calibre cuando practicaba tiro en la casa de su padre de Soria. La infanta fue muy escueta cuando le preguntaron cómo sucedió el accidente. Don Jaime le ha contado cómo ocurrió. Más o menos, pero estamos de casa, ¿eh? Ahora, sin embargo, Jaime de Marichalar se enfrenta a una multa de hasta 3.000 euros por una falta grave al permitir que su hijo utilizara un arma de fuego sin tener licencia por no contar con la edad reglamentaria, 14 años. De momento, la Guardia Civil no ha abierto una investigación. Si lo hiciera, es probable que se tomara declaración a Jaime de Marichalar. Y esta medianoche concluía la operación especial de DGT con motivo de la Semana Santa, que deja un balance negativo en las carreteras españolas con 45 fallecidos en accidentes de tráfico, 6 más que el pasado año. Sería la primera vez desde 2006 en que asciende el número de vidas perdidas en la carretera durante Semana Santa. Las asociaciones de víctimas muestran cautela y expresan la necesidad de analizar con más detalle cuáles han sido las causas del repunte de fallecidos, pero consideran que hablar de la posibilidad de aumentar el límite de velocidad no ayuda. 45 personas han perdido la vida en los 37 accidentes mortales ocurridos durante toda la Semana Santa. Según estos datos provisionales facilitados por la Dirección General de Tráfico, estas cifras supondrían 6 fallecidos más que en el mismo periodo de vacaciones de 2011. Tráfico recuerda que los datos de los fallecidos se refieren a las 24 horas del siniestro, ya que de realizar el cómputo transcurrido los 30 días del accidente, la cifra de muertos se podría elevar hasta los 48. El perfil de las víctimas ha sido el de un varón de mediana edad o mayor en viaje de ocio que transita de día con un turismo y por una carretera secundaria, donde en algunos casos no hace uso del cinturón. El 78% de los fallecidos se produjo en carretera convencional, mientras que en autopista y autovía el porcentaje de víctimas mortales ha sido del 4% y del 16% respectivamente.